Estamos en línea, estamos online, martes 6, no, perdón, 6, 5, 5 de enero del 2021. Se acostumbra uno y pues por eso saca uno de onda. Los sobrevivientes de Survivors, gracias a toda la gente que ya está con nosotros, como siempre, pues con esta actitud que tenemos por estar un rato con ustedes. Yo soy Volmaro Ponce, señoras y señores, agradezco la presencia de mi compañero, el señor Charo Lastra, Rey Mago, el señor Leo Dolarte. ¿Cómo estás, mi querido Marito? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a cada uno de los que ya se empieza a conectar. Pues de mago, yo creo que sí tengo, pero de rey vamos trabajando para lograrlo, ¿no? Así es que vamos a hacerlo muy bien hoy en este día que es padrísimo para muchos niños como yo, ¿no? Ya escribí mi carta, ya está, ¿por qué no? Espero que me traigan lo que pedí. Ahora sí, espero que se cumpla, mi querido Marito. Perfectamente bien, tenemos invitada, ya es de casa, ya no es ni invitada, ya es parte de nosotros, señoras y señores. Gracias. Yasmín Fajardo, ¿cómo estás, mi querida Yas? Hola, pues muy contenta también en un día que la verdad a mí me da mucha emoción, el día previo a que lleguen los Reyes Magos. La verdad es que desde chiquita me ilusionaba muchísimo este día y entonces me encanta compartirlo con ustedes, ¿no? Padrísimo, padrísimo, señoras y señores, pues como dice Yas, hoy es Noche de Reyes. Y pues bueno, en esta víspera precisamente de las noches de los Reyes Magos, en que todos tenemos la mariposita, yo recuerdo de niño, también los no tan niños, ¿no? Los ya más grandecitos, que de todos modos seguimos con esa ilusión, y pues que el día de hoy no dormimos para poder amanecer mañana con este 6 de enero, que por lo pronto aquí en México, pues bueno, también concluye el famoso Maratón Guadalupe Reyes. Y será, mi querido Leo, será, mi querida Yas, amigos que nos están viendo. Si es que sigue la pandemia, que todos nos animemos a iniciar de nueva cuenta el Maratón Reyes Guadalupe. Pues sí, yo creo que este paso ya vamos a empezar con el Reyes Guadalupe, ¿no? ¿Lo De hacemos al nueva revés? cuenta, ¿sí? Y otra vez, hasta que venga el Guadalupe Reyes y así, ¿no? Y así Ya que lo se acabe la cambiamos, ¿no? pandemia. Sí, lo cambiamos hasta que iniciemos en este diciembre del 2021. Pero bueno, mientras tanto estamos con toda la actitud y mi querido Lito, ¿tú cómo estás vislumbrando las vísperas de la Noche de Reyes? Pues mira, antes que nada, mi querida Yasmín, no te había saludado, ya bienvenida a este tu programa. Y pues la verdad es que, mira, muy contento. Hoy, como bien lo mencionas, el Día de Reyes, mejor conocido como una Epifanía, es una festividad que la verdad lo festejan en todos lados, pero el 6 de enero, no hoy 5. Hoy es más conocido como Noche de Reyes, mañana 6 de enero sí es Día de Reyes. Y bueno, se celebra el nacimiento del niño Jesús. En esta celebración, tres reyes magos llegan desde el oriente para adorar al recién nacido rey de los judíos. Es por eso que se hace esta festividad. La verdad, los tres reyes magos, como bien los conocemos, Melchor, Gaspar, Baltasar, que son nombres de los tres reyes magos, traen tres regalos consigo para darle al niño Jesús. Entre los regalos son oro, incienso y mirra. Son los tres regalos que le dan precisamente al niño Jesús, que está padrísimo porque desde entonces este acontecimiento lo ha recogido en la Biblia y se celebra tanto en los países de habla hispana como en todo el mundo. La verdad es que las celebraciones varían un poco en cada país, pero la base es más o menos la misma en todos los lugares. La festividad arranca la noche del 5 de enero, también conocida como Noche de Reyes, ya lo habíamos mencionado. Y concluye al día siguiente, el 6. Esta celebración cierra el periodo de Navidad en las culturas hispanas. Y es cierto, la verdad es que es cuando ya le ponen fin a esto. Pero hay una pregunta que queda al aire que quiero contestarles. ¿Saben cómo se celebra este día alrededor del mundo? Jazz, mi tío Marito. Pues bueno, yo te puedo contar cómo se celebra en México. Bueno, en nuestro país, el Día de los Reyes Magos, que es el 6, ya dijimos, es una tradición que data del siglo XV, ¿no? Claro, acompañado con toda la influencia de los españoles que conquistaron México. Y bueno, allá en España, ya lo vamos a ver al ratito, se hacían cabalgatas en donde pasaban los Reyes Magos. Aquí en la Noche de Reyes, los niños y las niñas y los no tan niños y los no tan niñas, dejamos una cartita en uno de los zapatos bajo el árbol de Navidad
Y esto con la intención de que los reyes nos lean y dejen en el mismo lugar los obsequios, ¿no? Durante la tarde del 6, la noche de hoy y la tarde del 6 de enero partimos la rosca, y en la cual se encuentran pequeños niños de plástico escondidos. Otra de las cosas que yo recuerdo con muchísimo gusto y algún día les enseñaré son la famosa foto con los Reyes Magos, ¿no? En donde la Alameda Central que vas a tomar la foto, ahí vemos a los papás, a la mamá, a la nieta, al nieto y todos juntos. La verdad es que yo tengo, creo que me faltan como 3 o 4 y de los últimos años mis fotos con los Reyes Magos, pero siempre me iba a la Alameda. Ahí está, esa eres tú de niña, ¿no? No, pero ahorita me escapo a enseñarles una fotito, pero sí soy de las de foto con los Reyes. Era básica, por supuesto. Era y básica. La otra, pues, los globos, ¿no? Pero los globos ya no son ecológicos, entonces pues ya no pongo para ¿cómo? Nada. Oye, solamente en Wuhan. ¿Perdón? Solamente en Wuhan. Sí. En China, ya ves que dice, tiraron, pero de verdad una cantidad brutal, ¿no? Sí, está cañón. Pero bueno, así lo celebramos en México y eso, yo creo que los Reyes Magos son mucho más socorridos que Santa Claus en la época navideña, ¿no? Nosotros los mexicanos somos clientes totalmente de los Reyes Magos. Definitivamente, mi querida Yas, yo en mi época, pues, de chamaco, eso de los Reyes Magos era lo de todos nosotros, ¿no? Eso de Santa Claus no existía, en mi época no existía. En mi época eran los Reyes Magos y tan, y eso de Santa Claus, pues algo adoptado ya de los americanos que fuimos adoptando poco a poco, y que ahora, pues pobre Santa Claus y pobres Reyes Magos, porque pues les toca al mismo chamaco muchas veces recibir muchos regalos, ¿no? Porque ya les piden a ambos. Pero bueno, les voy a platicar en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, cómo es que se celebra este día. En América del Sur, allá los chavales. Pasar el slide, Leo, Maro. Allá en América del Sur, los chavales, pues cortan hierba y llenan una cajita que va completa, pues, con la intención de ofrecerla a los animalitos en los que se desplazan los Reyes Magos, es decir, el caballo, el elefante, el camello, y a cambio, pues, es que reciben regalos precisamente de los Reyes Magos. Oigan, miren, esos zapatitos que ven ahí en la fotografía, la verdad que esos zapatitos comparados con los que poníamos en mi época están lindos. Nosotros poníamos adrede el más feíto, eso sí limpiecito, ¿eh? Yo me acuerdo de mi mamá que me decía, limpia el zapatito, dale lustre, todo, porque pues pobres reyes, ¿no? Imagínate, entonces, bueno, pues ya te ponías ahí una noche antes a sacarle lustre a los zapatos, a que se vieran bonitos, pero eso sí, humildes, abiertitos, sacaban la lengua los zapatitos, ya les faltaba tapitas, ya les faltaba suela, pero eso lo hacíamos con la onda, la verdad, digo, lo hacíamos con la onda de que los reyes dijeran, ay, pobrecito, y te dejaran algo extra, ¿no? Está bien. ¿Y funcionaba el número? Sí, sí, claro. ¿Cómo? Funcionaba. Oye, bueno, yo no sé, la verdad es que yo nunca, pues así zapato no era tanto de zapato, creo que en unas 3, 4 ocasiones dejé zapato, pero lo que sí era mucho y muy acostumbrado era a través del correo, mandar la carta, esa era una. Claro. También estaba padrísimo, ¿no? Porque dejabas ahí tu cartita y tú bien emocionado, ya pasado el cartero, bla, bla. Y la otra, pues sí, antes, obviamente, el globo, que era muy tradicional en la Alameda, cuando íbamos precisamente a la Alameda y de ahí lanzabas tu globo. Pero bueno, ¿cuántas veces no lloramos porque el globo se quedaba enredado en los cables de luz, ¿no? Que no va a llegar mi carta y ahí ves a los papás comprando otro globo y haciendo otra carta. Pero aquí en México y también Uruguay, los países que acabamos de mencionar, se celebra de diferentes maneras, pero en Brasil, un país de mucha fiesta, un país de mucha samba, un país rico en muchas tradiciones, Brasil existe una tradición muy popular denominada la Folia de los Reyes Magos, en la cual varios grupos de hombres salen a pie, a caballo o en barco a visitar los hogares, cantando versos sobre los viajes que hicieron los tres reyes para ver al niño Jesús. Eso a mí en lo particular se me hace fuera de lo común, porque bueno, aquí en México no lo hacemos, y qué padre que lo hacen a través de, ahora sí que vía marítima y vía aérea, entonces, vía terrestre, caballo y barco, está padrísimo, bueno, también a pie, y eso es una de las tradiciones que a mí me gustaría vivir, porque fíjate que aquí en México pues ya estamos como muy acostumbrados, pero imagínate ir a Brasil y vivir esta tradición, aparte de lo que ellos hacen de los carnavales y todo, pues oye, estaría padrísimo. Siempre música, exactamente, como mi querida Jazz que ahí está bailando, sí, por supuesto, se pueden a bailar y eso está padrísimo. Está buenísimo.
Y bueno, en Puerto Rico, fíjense que en Puerto Rico tienen una de las festividades más largas que involucra todo esto de la Navidad. Las festividades en Puerto Rico comienzan con el Día de Acción de Gracias y terminan 16 días después, el 6 de noviembre, con las fiestas de las Octavitas. El Día de Reyes es muy religioso allá en Puerto Rico y se celebra con las promesas a los reyes, en donde se cantan rosarios en honor a los tres reyes magos, quienes son vistos como figuras santas a las que se les hacen promesas, y es uno de los pocos lugares en los que, del mundo en los que, aparte de España, hay monumentos dedicados y estatuas a los reyes magos. Entonces, bueno, o sea, vemos que aunque sea Latinoamérica, hay maneras muy, muy diversas de festejar y celebrar a los Reyes Magos. En Puerto Rico. Oigan, en Cuba, señoras y señores, saludos Cuba, a todos los chico. amigos de Cuba, hermoso pueblo de Cuba. Pues aquí en este lugar, como otros lugares que tienen población afroamericana, se celebra la Pascua de los Negros, así le llaman ellos, o el Día de San Baltasar, señoras y señores, los habitantes de la comunidad, pues se reúnen precisamente para poder compartir pan de Pascua, para compartir dulces, chocolates, además de hacer danzas en ofrenda al Niño Jesús y a los Reyes Magos, así tal cual estamos viendo en la fotografía. Vea usted, señor, esta chica de color amarillo. Imagínate ahí bailando, mi tío Lito. Pues Hombre. igual, unas festividades extraordinarias allá en Cuba. Saludos a La Habana, saludos al Varadero, saludos a todas esas hermosas cubanas y cubanos, ¿por qué no decirlo? ¿No? Si no decir, oye, ¿por qué nada más a los cubanos? No, también cubanos, por supuesto. Exactamente, mi querido manito. La verdad es que se ve padrísimo la fiesta, pero también en Perú llevan la tradicional festividad de los Reyes Magos y comprende una tradición muy peculiar. Les voy a contar por qué. Fíjense que se dice que el establecimiento de su capital coincide con esta fecha. Por esta razón, se dice que Francisco Pizarro bautizó a Lima como la ciudad de los reyes. Actualmente se lleva a cabo la Bajada de Reyes, así conocida, en la cual pues, se desmontan los adornos navideños y en algunos casos cada pieza se reemplaza con dinero, algo que para mí de verdad sería fantástico. Ahorita imagínate que ahorita viniera esta bajada de reyes, que me quitaran todos los adornos que tengo bastante, y que lo reemplazaran con dinero. Sería feliz aquí yo, la verdad. Eso de allá en Perú. No sé por qué. Bueno, Si Filipinas, mira nada más qué bonitas en están Filipinas ellas. también se celebran los Reyes Magos. ¿Por qué? Porque Filipinas fue una colonia, fue parte de las colonias españolas. Y en Filipinas justamente se colocan estas las lamparitas en forma de estrellas para anunciar y para esperar a que lleguen los Reyes Magos. Entonces también se me hacen padrísimos. A mí me encantaría una de esas lamparitas. A mí que me gusta mucho todo lo que tiene lucecitas. Eso está padre. Padrísimo. Llegamos a España, señoras y señores, que es pues de donde viene esta tradición directamente para nosotros los mexicanos. Bueno, y muchas tradiciones, la verdad es que estamos muy compenetrados con el hermoso pueblo de España. Y en este país es precisamente donde celebran desde hoy, desde el día 5 de enero, con una cabalgata que ustedes están viendo en fotografía. Bueno, ahorita no está llevando a cabo por esto de la pandemia. Pero normalmente los días 5 inicia esta cabalgata de los Reyes Magos en la que Melchor, Gaspar y Baltasar pues recorren precisamente las calles de todos estos pueblos españoles. Esta celebración, que es la más famosa de este tipo, ocurre precisamente en Madrid, en la capital de España, señores, señores. Y al día siguiente, es decir, el día de mañana, pues los niños, como aquí en México, despiertan con los regalos de los Reyes. En España, la rosca de Reyes también, pues se le conoce por el nombre de roscón. Pues depende del tamaño, ¿no? Aquí en México igual decimos roscón, dependiendo del tamaño, de repente hay unos roscones brutales, que bueno, luego vamos a platicar de cómo vamos con eso de la dieta, mi querido Leo, porque le hemos entrado sabroso, mi hermano, y hoy no es la excepción, ¿eh? Aquí No, la para ventaja de nada. México es que, bueno, igual que allá en España, se come acompañada de chocolate calientito. Y en lugar, pues precisamente de quien encuentre el muñeco mal dicho, pero es el niño Dios. Quien encuentre el niño Dios, pues obviamente tiene que preparar los tamales para el Día de la Candelaria, igual como se realiza en México, es igual allá en el país europeo.
Y la persona pues debe de pagar precisamente igual el roscón que se acaba de comer. En España, a diferencia de nosotros, allá pagan el roscón, acá pagamos los tamales, acá nada más estamos buscando a ver cuándo viene, cómo ligamos la otra fiesta y cómo ligamos la pachanga, esa es la verdad. Pues es que somos mexicanos, y como buenos mexicanos somos fiesteros y responsables también, ¿por qué no decirlo, no? Yo así lo veo. Claro. Oye, mira, algo que también a mí, yo nunca me había preguntado si en Bulgaria festejaban este día, y haciendo esta investigación por parte de redacción y demás, cuando me mandan esto, dije, órale, en Bulgaria, qué bueno, fíjate que la tradición dicta que la gente debe lanzarse al agua helada en este día, y fíjate que allá, pues, obviamente las temperaturas son bajo cero, son muy frías. Es decir, un sacerdote arroja una cruz bendita al agua, y los participantes deben encontrarla debajo de, que por la temporada es extremadamente fría, y no se recomienda, pues bueno, a nosotros no nos gustaría aventarnos así como así, pero esta es la tradición, ya que pues, tienen que encontrar la cruz. El que encuentre la cruz gozará de buena salud todo el año. La fiesta aquí, pues no se trata solamente de la Epifanía, sino también del bautizo de Jesucristo. Se me hace muy buena, qué padre, pero bueno, hay que estar acostumbrados a esta tradición, porque si no, sí nos da ahí una pulmonía, ¿no? Por supuesto. No, y en estas épocas yo no sé si se permite hacer todo eso, pero qué horror, ¿no? O sea, no, ahorita no creo. Yo creo que todo eso está prohibido, ¿no? Pero vamos a la France. ¡Vive la France! ¡A la France! ¡Vive la France! Pues miren, en Francia los niños no reciben juguetitos de los Reyes Magos. Ellos más bien son clientes de San Nicolás. Pero lo que sí hacen es disfrutar de las delicias de la pastelería francesa, que es súper conocida por todo el mundo. Y lo que comen allá es algo que se llama la galette de roi. Es un pastel que está hecho a base de hojaldre con crema de almendra y que tiene un haba. Ya en estas épocas se le pone también un muñequito o una figurita en el interior. Y aquel que saca el haba o la figurita, se coloca esa coronita de rey que vienen y es el rey por un día. Esa es la tradición en Francia y también se arman unas buenas fiestas y la gente, bueno, pues hace reverencias y concede los deseos de quién es el rey por un día con la galette de roi. Oye, se ve deliciosa, ¿eh? La verdad es que se ve crujiente, de ese tipo de pastelillos que tú muerdes así y que se sale el contenido, pero por todos lados, ¿no? A mí me tocó ya un par de reyes allá en Francia y déjame decirte que sí, es súper rica, es muy buena, pero si soy honesta, yo prefiero nuestra rosquita de reyes. Me gusta muchísimo más nuestra rosca de reyes. Este es un pastel exquisito de almendras, sí, podría ser muy fifí, pero yo me quedo con la rosca de reyes mexicana. Ok, muy bien, muy fifí. Se ve fifí, pero se ve sabroso también, ¿eh? Sabrosa, sí. Qué padre. Oye, ojalá que que aprendas a hacerla ya que la probaste allá, mi querida Jazz. Oráznosla. Ahora aprende a hacerla, ¿no? Vale, prometido. Muy bien, prometido. Vámonos a Alemania, señoras y señores. O Deutschland. Allá el Día de Reyes, o fíjate bien, a ver si lo digo bien, ¿eh? O el Dreikönigstag. Salió perfecto. Ah, tú no acabas de decirlo. Dreikönigstag. Fíjate que me gustaría aprender a hablar alemán. El inglés es igual, es una lengua germana, pero de repente sí, cuando lo veo así escrito, sí dices Dreikönigstag. Pero bueno, Día de Reyes o Dreikönigstag, señoras y señores, solo se celebra en algunos de los estados federales de Alemania. Los niños no reciben regalos en este día, pues ellos son precisamente los encargados de pedir a las familias para ayudar de manera pues benéfica a otros niños desfavorecidos. Los niños, los chavalillos alemanes, se disfrazan de reyes cantando villancicos por las calles con una estrella en las manos. Se conocen como Sternisger. Y lo dije bien, Sternisger. O sea, tú eres el que dices Guten Tag. Ya sé. Bueno, se conoce como el Stringer. Acaba en ya te pusiste la vacuna de Sputnik. Sputniker. O bueno, son conocidos como los cantores. Son los cantores, mi querido. Los cantores de la estrella. Y en cada lugar en el que llegan reciben pequeños obsequios o dulces, lo cual se me hace extraordinario. ¿Por qué me tocó Alemania y no me tocó la bella Italia?
La bella, bella Italia. Mamma mía, diría. Oye, Luigi. Oye, fíjate que Italia, un país muy bello, muy hermoso, de toda la gente también, similar a Papá Noel. Fíjate que en Italia el 6 de enero los regalos los reparte la Befana, así como lo escuchan. Fíjense que es la que hay vemos una ahí. Leyenda. Es la que vemos ahí en la foto. Es la que vemos ahí en la foto. Sí, pudiese ser ella, claro que sí, la Befana. Sí, sí, sí. Y mira, si es, cuéntala. Sí. Sí es, sí es. Mira, cuenta la leyenda de los Reyes Magos en su viaje a Belén, le pidieron ayuda a una anciana, obviamente conocida como la Befana, para que les indicase el camino correcto y les acompañase hasta el portal. Ella les dio comida y refugio, pero se negó a ir con ellos a pesar de su insistencia. Arrepentida posteriormente de su mala decisión, la Befana preparó un cesto con dulces y salió en su búsqueda. Pero la verdad es que fue imposible encontrar a los Reyes Magos. A lo largo del viaje fue obsequiando un montón de chucherías a todos los niños que encontraba por el camino, con la esperanza de que alguno de ellos fuese aquel niño que le cortaban, el niño Dios, o el pequeño Jesús. Según manda la tradición, la noche del 5 de enero, los niños ponen calcetines colgados en el cuarto y algo de comida para la anciana, la Befana. Al día siguiente, los calcetines aparecen llenos de regalos y dulces. Sí, los niños fueron buenos, pero si no, los calcetines aparecen con carbón y se han portado mal. De ahí viene el famoso carbón. El carbón, sí. De ahí viene el famosísimo, mundialmente conocido carbón. ¿Qué te trajeron los Reyes? Un carbón. ¿Por qué? Un pedazo de carbón. Porque fui mal chamaco, me porté mal. Yo lo utilicé para mi carnita asada. Tú, niñolito, alias, hablando de Italia, el Cabrioletti, ¿te han traído carbón? ¿Te han traído carbones? No, últimamente no, ni para eso he alcanzado. Es lo un peor. Cuerno, un cuerno. Esos han llegado antes. Yo tengo una sobrinita que tú la conoces, que vive allá en Cancún, Betty, que de chiquita así dice, ¿qué te trajeron los Reyes? Y decía, un queno. Como no sabe decir cuerno, decía un queno. Y eso era por portarse mal, precisamente. No sé por qué los primeros 8 años de su vida, puro que no le tocaba. Sí. Pobrecita, le mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a la Betty. Oigan, pues ha llegado la hora, señoras y señores, de hacer... Fíjate. De nada saludar más. A la gente primero, ¿no, Marito? Que saluden, sí. Mientras bueno, tanto, voy, déjame ir poniendo acá sí, la trivia. Ya hay varios. A ver, déjame ver. A ver, aquí, Lito. Mi querido Roger Rodríguez, que ya está... No, deja, nada más mando saludos a Roger Rodríguez, obviamente, Angélica Castillo, muchas gracias, que dice, no, a mí ya no me traen nada los Reyes Magos, dice Roger, no, yo crecí con Santa, fíjate, pues sí, claro que sí. Roger Héctor Villaseñor dice, hola, dice, muy fifí, jajaja, saludos, mi querido Héctor. Héctor Carfer dice, hola a todos, gracias. Nelly Mendoza, sí, rosquita de Reyes, mi querida Nelly, te mando un fuerte abrazo, un beso donde estés. Oye, pues sí, muchos quieren rosca. Cristela. Cris, ahí, dilo, porque a mí ya no me parece, mi querida Yasmín, sí, si lo puedes ver, por Cristela, favor. Cristela, saludos, amiga, qué gusto verte por aquí conectada, Héctor Villaseñor también, y a todos los que por ahí están viéndonos, muchas, muchas gracias. Y bueno, ahora les traigo una actividad muy bonita, muy padre, en donde vamos a probar qué tan buenos son los recuerdos que tienen Maro y que tienen Leo de esto que se llama el Día de los Reyes Magos. Son preguntas muy interesantes, son de cultura general, todo se enfoca en los Reyes Magos, y vamos a hacer como un concursito. Yo voy a ser aquí el juez, yo voy a echar las preguntas, luego si quieren el público, si les gustan, porque creo que están padrísimas como para jugarlas hoy en la noche con la familia, con mucho gusto se las compartimos. Y bueno, entonces vamos a empezar. Si contestan adecuadamente, es punto, y entonces eso les da derecho. Yo creo que ustedes ahí tienen algo de utilería, por favor. Que no está en utilería. Aquí lo tenemos. Pues por ahí hay una rosquita por ahí. Y Maro, déjate la tuya en donde. Oye, yo mi rosca ya me la comí. ¿Cómo, Maro? Ya pues me la comí. Aquí el chiste es que tenía derecho a una mordidita de rosca el que le fuera atinando las preguntas. Aquí está, a ver si me puedes abrir a mí el cuadro. Aquí está, a ver si la pueden ver. Vea nada más qué rosco. Ese es un roscón. Déjame abrir, Lito, a ver. Habla. Aquí estoy atrás de la rosca. El hombre detrás de la rosca.
Mira, me parezco a al que salía en Construyendo la Casa, el que estaba atrás de la reja, no me acuerdo cómo se llama. A Sammy. Ah, no. Bueno, ahí está, mira, esta es la rosca que nos mandaron, ¿sí? De, es de utilería, o sea, no es para comer, nada más es para tenerla aquí. Esto no lo vamos a probar. Es como de carbón, ¿no? Muchas gracias, aquí está el nombre, mira, está con dedicación. ¿A dónde está? La veo. Ah, aquí está, Leo, ahí está. Ahí estamos. Oye, gracias. ¿Qué hacemos con esto? Gracias por la rosca. La mía llegó con nombre de Mario, pero de todos modos, muchas gracias. Se agradece. Que se les dijo que eras Maro, ¿eh? Sí. Pero muchas gracias porque esas rosquitas nos mandó Yasmín precisamente. Llegaron muy puntuales hoy tocando la puerta y dijeron, ¿dónde está el niño Mario? ¿Y dónde está el niño Leo? Porque les trajimos su rosquita, su roscón de Reyes. Un roscón, para que, hombre. Para que jugaran, para que pudieran jugar, ¿ya lo vas a jugar o qué más? Bueno, vamos a empezar. Sí, tomamos juego y tomamos, haz de cuenta. Sí. Como Leo es el aplicado, Leo, tú me tienes que escoger un número del 1 al 10. El 1 al 10, 7. Ok, pregúntame. 8, gané. No. A ver, y también por ahí el público si nos ayuda. ¿Quién era el más viejo de los Reyes Magos y qué representan las edades de los Reyes Magos, Leo? Mira, le está preguntando a su mamá, no se vale, ¿eh? ¿Quién era el más longevo y quién era quién? El más viejo de los Reyes Magos y qué representan sus edades. Bueno, mira, el más viejo no lo sé. ¿Y qué representa su edad? Tampoco. Estoy sincero, no voy a decir una tontería. La verdad es que, mira, no sé quién haya sido el más viejo. Mira, es que puede ser engañoso. Regularmente los más, o sea, porque sabemos que hay una persona afroamericana, por decirlo así. No es afroamericana. Hay una persona más blanca y hay otro, bueno, es morenito. ¿Cómo podemos decirlo? No existía América. ¿Tú te sabes la respuesta, Maro? Sí, pero primero déjame aclarar porque este es de 15 puntos. No existía América en ese entonces. A ver, tú, pero. Era africano y Leo tiene menos 5 puntos. Era africano. No era africano, sí. Sí, claro. Venían de, claro. La verdad. El más viejito o longevo era precisamente Gaspar. ¡Tache! Cero puntos. Les voy a contar. Los tres personajes representan Melchor, Gaspar y Baltasar, representan las tres etapas de la vida del hombre. Gaspar es el más joven. Baltasar, a ver, déjalo, se identifico. A ver, Gaspar, deja pongo porque la gente luego se confunde. Pon el roscón, Lito. A ver, ¿quién de estos es Gaspar? El de rojo, el pelirrojo. Él es Gaspar, él es el más joven. Es un hombre joven, ¿sí? Ok, él es el más joven. Okay. Baltasar, que es el morenillo, es un hombre maduro. Y sí. Melchor es un anciano de barba blanca. Lo que representan precisamente son las tres etapas de la vida del hombre, ¿no? La juventud, la madurez y la vejez. ¿Mm? Ahora ya ven, mira, no sabía eso. Huyendo entre Melchor y Baltasar. Te he puesto que el año que entra nos vuelves a preguntar y no nos vamos a acordar. Vamos a hacer la prueba. No, ya se me quedó a mí. Yo sí, ¿ya? Me la vas a ver. Va. Dime el número del 1 al 10, Maro. 7. ¿Qué 7? Ya no. Ay. Pues por eso, sí, para que lo repitas. 1. El 1. Ok, Marito. A ver. ¿Qué significado tiene el oro? ¿Qué significado tienen el oro, el incienso y la mirra que llevan los tres Reyes Magos como regalos al niño Jesús? Pues el oro es la luz, es la fuerza, la bondad, ¿no? ¿Por qué haces esas caras? Estoy creyendo, o sea. ¿No? ¿Qué? A ver, no sé. La verdad, no sé. No sé. Ok. Leo, ¿tienes la oportunidad de aventajar a Maro? El oro, la abundancia. No. Podría tener un poquito más de caso, pero no. Es como la riqueza al niño, ¿no? Que nunca le falte algo así. Ah, sí. Bueno, sí, a ver, síguela, a ver si... Porque era un rey. Porque es rey. Okay, entonces, por eso, le llevan oro. Sí, a los reyes les llevaba oro, sí. Okay, ahí está. ¿El incienso? Ay, el incienso antes era utilizado mucho para el tema de la...
de las energías, bueno, sigue siendo, ¿no? Como el tema energético, como el tema de limpia, entonces, era para las malas vibras, ¿no? No. Ay, no, ahí sí te fallo. Ok, ¿y la mirra? La mirra. La mirra. Ahí sí, mirra. No. La mirra, ahí... la mirra, la mirra, la. ¿Qué es mirra? Ándale, ándale. Sí, no, no, la mirra no tengo idea. Sí, no. Ok, ahí les va. La primera estaba bien, Leo. El oro, se enviaba oro por el simbolismo que tenía de que era el rey. Eso sí. El rey de los judíos. El incienso es por esta parte etérica, que significa Dios, ¿no? O sea, por todo lo que está en el aire y todo esto que tiene que ver. Por allí va, medio punto, medio punto, medio punto. Y la mirra, fíjate que la mirra es una especie de un ungüento con el que se embalsamaban los cuerpos, y eso habla de la parte mortal, de la parte humana del niño Jesús, ¿no? Entonces, oro por rey, incienso por ser Dios, y la mirra por ser hombre. Bueno, Lito se acaba de ganar una mordida de roscón. No, ahorita. Bueno, ya está, voy ganando, llevo punto y medio arriba. Medio punto. Ah, ¿qué punto? ¿Qué punto y medio? Medio punto. Ok. Órale. Dime un número del 1 al 10 sin pasar por el 1 y el 7 que ya pasaron. Pues del 1 al 10, el 1. Que no, ese ya. Eso, bueno, póngame atención. Del 1 al 10, pues el 7. El 7. El 10, vamos a ver. Los tres reyes magos, eso está fácil, Leo. Los tres reyes magos que podemos ver en el firmamento son parte de qué grupo de constelaciones. Ay, Leo, no manches, ¿por qué le tocan esas a Leo? Ah, no, bueno. No, no, cámbiamela, está muy fácil. Está con los ojos cerrados, te la digo. A ver, son tres constelaciones, estamos hablando de qué, pues, a ver, de, no sé, no tengo idea. O sea, ¿qué será? A ver, ¿quién sería? Pues, no sé, la... Es que ahí tengo que estudiarle, ¿no? O sea, es que no sabes. O sea, es que son las constelaciones. Estamos... A ver, Maro. No, no tengo idea. Ah, pues está muy fácil. Pertenece a la constelación de Acuario. ¡No! ¿No? ¡Qué terribles! Son parte del cinturón de Orión, chicos. Ah, por eso, pero... Ah, pues sí, ya lo sabía. Yo iba a decir eso, pero sabía que... Iba... Pero está pegado a Acuario, está pegadito... Está arribita de Cáncer, a un lado de Leo. Los tres reyes magos que vemos, las estrellitas que vemos en el firmamento, son justamente lo que hace el cinturón de la constelación. ¿De Orión? Sí. Maro. De hecho, ahí se ve, ¿no? Y cuando está chiquito te dicen, mira, ahí están los tres reyes magos. Sí, y uno de tarado, sí. Uno de tarado. ¿Y dónde más? ¿Dónde? Ay, hermano, no han dado una, chicos. Bueno, tú me... Sí, yo di una y media. No, medio punto. Media. Llevo. Bueno. Otro número, Maro. 2. El 2. ¿A qué continente, Maro, tú que te la sabías, representaba cada rey mago? Pues, bueno. al africano. ¿Quién? Pues el morenito. ¿Qué se llama? Gaspar. Baltasar. Okay. Okay, allá África está bien. Al europeo. El güerito. El canosito, el más viejito. Ya tenía, ya ¿cómo tenía, se llama? Tenía como 70 Gaspar. Años. Ya tenía como 70 años. El Melchor. Llevo 2 puntos, Y el otro, pues, Asia. Muy bien. Bien. Para Maro, perdón. Esos son Ahí está, me lo pasó a mí, porque te ayudé. Esos son 3 puntos, No, es un punto. No, fueron 3 respuestas. Bien. No, pues son preguntas compuestas. Vamos, es tu oportunidad para aventajar, querido Leo. Otra pregunta. Vamos. La 3, Milor, la 3. El 3. Ahí va. Ajá. ¿De quién fue iniciativa el incluir las figuras de los Reyes Magos en los nacimientos? Pues de mi mamá. Fíjate que cuando ella lo estaba poniendo... Digo, vamos a meter los Reyes Magos para que se vea bonito. No, ¿de quién fue? Los nacimientos. Te doy pistitas, el mismo que creó los nacimientos.
con los animalitos. Pues estoy igual, ¿no? Me quedo igual, o sea, es lo mismo. Tu pista me ayudaría más si saber si fue una persona de mucho poder católico, pudiese ser, ¿no? O sea, no sé, fue el Papa. ¿No? ¿No? Ah, chis. Entonces, tache. No, bueno, entonces, no, tache. Claro. Los Reyes Católicos de España. ¡No! ¡Tache! Espérame, entonces no, fue... No, pues, no es adivinanza, huevón. No, pues es que ¿quién habrá sido? O sea, pues ¿quién? O sea, si no fue el Papa y no fueron los Reyes, entonces, ¿quién creó los nacimientos? Pues San Francisco de Asís, chicos. Ah, pues eso iba a decir. ¡Ay, no manches! Yo iba a decir San Antonio Abad, pero ya ves, me quedó mal. Pero bueno, por ahí, era un santo. Era un santo, ¿no? Era un santo. Sí, era un santo. Ok. Ok, Maro, otro número. ¿Cuál falta? El 4. El 4. Ok, ¿cuál es el significado de la rosca de Reyes? Menciona al menos 2 de sus significados, Maro. Ah, pues muy fácil. El niño Dios se oculta precisamente haciendo alusión a cuando Herodes estaba buscando a los niños para matarlos, estaba buscando, pues, no a los niños, al niño Dios. Y entonces, bien, por eso se esconde el niño Dios, ¿no? Ok. Otra, pues no sé, trae los, ¿cómo se llaman? Los acitrones y todo esto que a mí yo paso que no me gusta, porque porque es precisamente la forma de una corona. Ok, muy bien. ¿No? Okay. Muy bien. Eso vale. ¿Algún otro? ¿Algún otro? Bueno, el que yo sé también que es muy importante es que el niño representa una bendición cuando te sale, en vez de que ¡chin! Me tocó el muñequito, no, qué bendición que te tocó el niño Dios, porque pues te encuentra Jesús precisamente, ¿no? Okay. Muy bien. ¿Tú te sabes alguna, Leo? ¿Algún pues significado? Que cuando te sale el niño Dios, te tocan los tamales, ¿no? El día de la Candelaria. También, esa es una. Pero no tiene mucho que ver con el significado. Ahí les va, pues ya dijiste, los frutos, Maro, lo que no te gusta, el acitrón y los ates, representan las joyas de las coronas de los reyes. La forma circular de la rosca, precisamente, simboliza la corona de los reyes magos, así como el amor incondicional de Dios, que no tiene principio ni fin, decía el texto por acá. Los puntos de azúcar, los cachitos que son de azúcar, que son los que a todo el mundo le gustan. Esas son las que me gustan. Representan los puntos cardinales, fíjense. Entonces, mi hijo decía, entonces nada más tendrían que ser 4, pues así, norte, sur, este, oeste, pero suroeste, noroeste. Claro. No, mira, la que me llegó sí trae suroeste, noroeste, nororiente, ¿no? Sí está más cargada. Y bueno, pues, finalmente ya decía lo del muñeco también. Pues, ese es un punto completo para ti, Maro. Ay, ese era como de 4. 2 puntos. Me vas ganando. Dos puntos a medio punto, Delito. Yo llevo medio punto, tú llevas 2. Ah, pero te tocan las fáciles. A ver, Leo. A ver. Ya sé, yo te la voy a poner. No, yo la escojo, que sea así para que no haya ventaja. Okay. Tampoco le saco. A ver, ¿cuáles son? Quedan las 5, las 6, la 8, la 9. La 8, vamos por la 8. Okay. Es la más difícil. En el pasado, a cada uno de los Reyes Magos les correspondía llevar un regalo. ¿Cuáles eran esos regalos a la gente? Cuando llegaban los Reyes Magos, a cada uno le correspondía llevar un regalo. ¿Esa es la pregunta? ¿Qué regalo llevaban los niños, los reyes a la gente? Antes, normalmente. Ahora sí, como que todo el mundo le traía a todo el mundo, pero antes cada uno tenía una misión especial. Por ahí platicamos hace ratito de eso. De eso te doy una pista. Que llegaba ¿dinero les daban? ¿No? ¿No les daban dinero? No. Bueno, o chuchulucos. Bueno, decía ahí que dulces, pero esa era la befana. Bueno, pero... A ver. Paréntesis. ¿Qué es chuchuluco? No chuchulucos. Bueno, así luego te dicen cuando te sobra cambio, digo, finalmente. Pero chuchulucos me imagino que son como cositas ahí. ¿Qué te vas comprando? Chuchulucos. Sí, son como... Chuchulucos. Chuchulucos. O sea, para tus sí. Verdaderas. O sea, porque yo me acuerdo cuando me decían, toma para tus chuchulucos. Ya, bueno, eran como dulcecitos para mí, ¿no? O sea, para mí. Y así sí. Crecí. Pero te voy a decir algo, o sea, finalmente este tema, yo siento que sí, iban repartiendo, pues, no sé, igual, chucherías, decía, ¿no? La Befana repartía chucherías, bueno. Como dulces y demás. Pero antes, a ver, Maro, ¿quieres? Pues te regalaban oro, mirra e incienso. No, los más contemporáneos, fíjense.
Melchor les llevaba dulces a los niños que se portaban bien. Ah, pues son los chuchulucos, son los chuchulucos. Ese es el punto, yo dije chucherías, dulces, sí, claro. No te quieras. Yo dije dulces. Un cuarto de punto. Bueno, vamos por punto, un medio punto. Y luego... Gaspar les dejaba ropa. Bueno. Y a los mal portados, ya lo estabas diciendo tú hace ratito, Baltasar les dejaba un trozo de carbón. Dame el punto completo, porque dice chuchulucos, dije chucherías y dulce. Medio punto de antes y medio punto. Bueno, está bien. Llevas un punto. 2.1, dos, tú llevas dos, yo llevo uno. Pero bueno, ya está, vamos. Saludo a Héctor Guerrero. Saludos a Royar, gracias. Dice ya, Héctor Guerrero, Baltasar llegaba con los chescos. ¿Qué? Ese creo que es albur. Dice Héctor Guerrero, dice Baltasar, llegaba con los chescos porque a los negros siempre nos mandan a la tienda. Oh. Es que él está morenillo. No, pobrecito, le decían bájate por los chescos. Héctor. Okay. Y Maro, soy tío. Ar, saludos Jazz, soy Ar, te manda saludos. Ahí está. Rollina, sí. Te toca escoger un número y te quedan el 5, el 6 y el 9, Maro. 9. El 9. La estrella de Belén es también conocida como la estrella de... Como la estrella del nacimiento. Ok, hace poquito tuvimos oportunidad de ver la estrella de Belén, ¿cómo se le llama, digamos, científicamente? Ah, pues al cometa. No. No sé. A ver, Leo, róbala. Hace unos días la pudimos ver. Sí, la estrella. Ustedes lo pusieron en sus... Estrella de Belén, estrella de Jerusalén, pudiese también ser. También se conoce como la estrella de... ¿De Jerusalén? No. La estrella... espérame. Es que eso sí, es la alineación. Deja, saco mis... La alineación de Júpiter y Saturno, ¿no? Señores, es la estrella de Sirio, que es el astro más brillante que se puede observar en el cielo nocturno desde la Tierra. La estrella de Sirio. ¿No? Yo pensé que era Venus. Yo también iba por ahí, pero bueno, ya, a ver, la que sigue, por favor. Yo me toca escoger cuáles hay. 5, 6, y a ver cómo vamos de tiempo para ver si nos les date, porque tengo unas 3 de por si empataban. Casi ahí van. Pero bueno. 5, 6 y cuál? No, que casi ahí van, si lo voy ganando. Vamos por la 6, en este empato. Este está bien fácil, Mar, Leo. A ver. Cántame una canción que mencione a los tres reyes. Ay, no manches. Neta, me pones ¿Cántala? Esa. A ver. Melchor, Gaspar y Baltasar. Melchor, Gaspar y Baltasar. Ay, Vito. No, es que yo me acuerdo de una que era, la cantaba en la primaria, si no mal recuerdo, que era también de los Reyes Magos, y que era algo así como que en camino a Belén, van tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, algo así, no sé. No, pero tienes que cantarla, ¿no? Si no... Pero es que, a ver, espérame. Cántame una. No, es que la estoy confundiendo. Los pastores, esa no. Con mi burrito sabanero. No, esa tampoco. No, manches, Lito. La de ro pom pom pom. No, esa tampoco. Esa es la niña del tambor. La de... Y los peces en el río. No, esa tampoco. No, la de Mira cómo viene Santa Claus. No, esa tampoco. Tatiana cantaba una así, aquí dice Héctor, él es Melchor, él es Gaspar y también es Baltasar, y no sé qué más decía, pero él es ahí Melchor, va. Él es Gaspar. No, lo está bien. Gracias, Héctor, me dio ahí la pista. Gracias. Bravo, sí, punto. Gracias, mi Héctor, brother. Ahí está. Eso no se vale porque se la están soplando. ¿Qué pasó? Por eso se agacha, a ver. Bueno, ahí está, medio punto si quieres, medio punto para que no sientas que está te bien, se vale. Ahí está.
Yo vale, dije que el público podía participar, claro. ¿Se vale que te la soplen? Pues ah, ya nada más queda una, Marito. ¿Te refieres a eso? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Sí. Ah, pues deja, abro mi Face, espérame tantito. No, pues eso me hubieran dicho desde antes, ya lo había dado. No, pues yo no sabía, yo no sabía, pero bueno, pues ahí está. A ver, deja, abro mi Face, aguántenme. Ya nada más falta que una, falta aguante. La número 5. Sí, la mía, falta con la que una, gano. Pero tengo otras tres aquí de no, con esta de... gano, espérame, nada más deja, abro aquí este. Déjame no meter. Ya se enojó, déjalo. No es ardilla, Maro. Déjame meter aquí el club de fans. Le va a salir el Melchor que lleva dentro, espérate. Club de fans exclusivo. Ya estoy, órale. Ok. ¿Qué animales montaba cada uno de los Reyes Magos, Maro? Manches. O sea, está bien fácil eso, bien escogido esa, pero bueno, dale. No, pues si no es de escoger, mi hermano, ya te gané. El elefante. Ya. El caballo. No, pero ¿qué otra vez. ¿Cuál? El elefante, el morenito, porque viene de África. ¿Cómo se llama el morenito? Este, Baltasar. Muy bien. El caballo, pues el de allá, el de Asia. Europa. El de Asia. Gaspar. Y luego. Ya te dije, y Baltasar, el camellito, obviamente. Muy bien. Punto para Maro. Gané. Ahí está ya. Ganaste. Eso, ¿no? Y sin nada de que me la anden soplando, ¿eh? No, ni a mí, nada más a Héctor ahí. A ver, ¿qué le va a quedar la reta a Leo, Maro? ¿La qué? La reta, porque aquí tengo yo todavía tres preguntitas. Ah, ya, a ver, la reta otra vez, la reta. La reta, Marito. La reta. No, pero yo les puedo hacer preguntas de conocimiento universal. No, vamos a hablar del día. ¿Qué quedó, Marito? ¿La reta la aceptas o no la aceptas? Órale, va. Aunque ya te gané, pero va. De la 11 a la 13, escoge un número, entre el 11 y el 13. ¿Quién? ¿Quién? Leo. Ah, Leo, ya sé cuál vas a escoger. Yo. El 11. El 11. Híjole. No, ya con eso. A ver. Existen teorías de que existió un cuarto rey mago. ¿Cuál era su nombre? No, híjole. Pues si no se sabía ni el... El morenito. No, se va a saber el original. A ver, será mexicano seguramente, ¿no? Porque los mexicanos estamos en todos lados. Y llega tarde. Pues les cuento que este cuarto rey mago se supone que se llamaba Artaban y él montaba también un caballo. Las ofrendas que llevaba al niño Jesús eran un diamante, un jaspe, un rubí. Y bueno, pues empezó su camino, pero luego se perdió y pues nunca llegó este cuarto rey mago que de nombre Artaban. Ah, muy bien. Ese ahí les va por el desempate. Ese es el rey precisamente que le toca aquí a México, por eso nunca llega. Se pierde, siempre se pierde ese rey huevón. ¿Te avientas otra como triunfador, Maro, o ya no? ¿O ya le di 8 chances, pero ahora le va a otro. No, pero vas tú. O yo, por eso. Menciona, Maro, uno de los dos lugares en México en donde se celebra a los Reyes Magos con particular júbilo y devoción. Pues hay dos lugares en México que están en dos estados distintos, te puedo ayudar con eso. Ajá. En donde se celebra con mucha pasión y júbilo a los qué ayudadota, ¿eh? No te vayas a quedar. Dice Maro, en mi pobre casa y en la casa de Lito. O sea. Exactamente, bravo. Bueno. ¿Tú, Leo, te la sabes? En los Reyes La Paz. No. En los Reyes La Paz. No. Los Reyes Iztacala. ¡Eh! No. No, pues no sé, o sea, puede ser aquí en la Ciudad de México, ¿pudiese ser una? No. O sea, ¿tiene que ser exactamente con ubicación y todo? Ay, pues sí. Coordenadas y todo. Mira, no, bueno, pues en Querétaro, ahí en es Guanajuato, San Miguel de Allende. No. Les cuento que el santuario más importante dedicado a los Reyes Magos en México se encuentra en la península de Yucatán. En la localidad de Tizimín. Tizimín. Y dicen allá en Yucatán que ahí reposan los restos de los Reyes Magos.
Por ahí en Europa también dicen que en Polonia es donde están los restos de los Reyes Magos, a saber, yo no sé. Y la otra localidad es en Tlaxcomulco, en el Estado de México. Imagínate, sí, mi querida Jazz teniendo ahí no lo puede pronunciar, pero imagínate nosotros. Tlacomulco, No, hombre. Tlacomulco. Sí, Jazz tiene Tlaxcomulco, sí, Tlaxcomulco. Jazz tiene tache por no haber Tache para mí. En Bueno, donde ahí se está. realiza cada año una procesión en honor a los Reyes Magos. Ok. Oye, pues ya chútate la otra, a ver cuál era la última Ya la pregunta. última. Dice, en inglés se llaman se llaman los tres hombres sabios. Y en español y francés se les dice los tres reyes magos. Pero entonces, ¿qué eran? ¿Eran hombres? ¿Eran reyes? ¿Eran magos? Eran ¿Qué eran reyes. los reyes magos? Eran reyes. Pues eran reyes y hombres, ¿no? Y al mismo tiempo magos. Y Mira. sabios, y también sabios. Pues por el tema de, pues sí, claro. En la antigüedad la palabra de magos se extendía más allá de lo que era la hechicería y se le concedía a los hombres que se dedicaban a las ciencias o a los hombres sabios. Evidentemente eran hombres, y aunque la tradición dice que eran reyes, la verdad es que no hay en la Biblia no hay ninguna mención de que este es el rey de tal pueblo o de tal rey, de tal reino, ¿no? Entonces, más que nada, los hombres eran the wise man, ¿no? Como dicen en Estados Unidos, los hombres sabios, los Okay. magos, dicho en castellano. Okay. Muy bien, muy Y bien, muy bueno, bien, muy bien. Pues es así bueno, pues como ahí todos está. aprendimos un poquito más de los Reyes Magos. Sí, Claro, por la verdad supuesto. es que sí, mira, bien. y aquí de los que escribieron, por ejemplo, Héctor Guerrero, que estuvo muy activo en redes, aquí comentando, le mandamos un abrazo. Él sí sabía cómo se llamaba el cuarto rey, puso era Artaban. Dice, ya gané yo, pues sí, me quedo Héctor, pues sí. Contestaste varias bien, Ganó ¿no? Héctor, sí. Ahí ¿Ganó? sí ¿Tú eres el estoy de ganador? acuerdo, ahí A estoy ver, de ¿cuál de acuerdo. los dos le da su rosca a Héctor? Yo se la Ganó, merecería, yo sí. creo que se la merece Héctor. Héctor, tú te la Pero ¿de mereces. dónde es Héctor? Que nos diga de dónde es, porque aquí dice los restos de los Reyes Magos, la neta, están en Sinaloa. No sé si él sea de Sinaloa, no tengo idea y no sé por qué dijo ese comentario que nos explique, pero sí, se supo varias. Buen Héctor, ¿eh? Gracias por participar con nosotros. Muy bien. Pues así, chicos. Si quieren, por ahí les dejamos al público las preguntitas para que lo jueguen. Ahí en casa me parece, yo me entretuve muchísimo buscando las preguntas para ustedes. Están buenas, ¿eh? Están buenas y por supuesto que uno aprende. Yo creo que la más representativa, que sí todos sabemos, pues es la de la rosca, la que me tocó a mí, con la que triunfé, con la que derroté a Lito, precisamente. No, Sí, pues sí. pero sí le hemos platicado, ¿no? Habíamos platicado de lo representativo, perdón, que es la rosca de Reyes, y que nos toca partirla hoy y mañana, y luego en años normales, pues cuando no hay pandemia. Nos toca en la oficina, y luego nos toca en la casa del tío, y luego nos toca en la casa del papá, y luego nos toca, y así, ¿a poco no? Nos echamos. Sí, Sí. todas, sí. Eso sí es cierto, ¿eh? Ahora ya nada más va a ser, en esta ocasión, por el tema de la pandemia, pues en la casa, y está bien, así evitamos un Claro. poco la engordadera. Si te Puesto. vas a acabar tú solito toda, está cañón. Pero Sí. bueno, hay que disfrutar lo último, ya es lo último del Guadalupe Reyes, ya mañana acaba. Claro, luego siguen los tamales del 2 de febrero, entonces, pero ya hay que ponernos en orden Pero te voy a todos. decir una cosa, Jazz. Normalmente el mexicano comemos tamal cada 15 días, ¿no? Y en torta además, en guajolota, para que, órale, para Guajolota. que todavía amarre más. Así que eso ya no es tan representativo, pero sí, lo que sí es importante, y a ver si están de acuerdo conmigo, ustedes, Jazz, Leo y por supuesto la gente que nos está viendo, es pues tener muy en cuenta estas tradiciones que son españolas, pero ya muy nuestras, ya muy mexicanas, como esto de los reyes, como esto de partir la rosca. Y este tipo de eventos, pues es los que hay que transmitir precisamente a nuestros hijos, a nuestros niños, que también, pobrecillos, la han pasado duro con eso de la pandemia. Entonces, ya dijo la jefa de gobierno, ya dijo el presidente, y no solo el de aquí de México, sino de varias partes, los Reyes está cañón este año precisamente por la pandemia. Entonces, no va a llegar a muchos lugares. Este año Tranquilos. no es tanto porque te hayas portado bien o te hayas portado mal, sino más bien es por este tema de la pandemia. Entonces, hay que tener un poquito de paciencia, hay que darle chance a los reyes porque van a llegar, definitivamente van a llegar en el transcurso, pues, ya sea de este mes o el mes siguiente, o tan pronto puedan, pero van a llegar. Entonces, no nos presionemos tanto por ello, ¿no?
Y dicen, Maro, que creer es crear. Y yo de verdad creo que los que creemos en los Reyes Magos, mientras tengamos esa ilusión de recrear estas tradiciones tan bonitas, siempre van a pasar cosas mágicas, ¿no? Cosas bonitas en los corazones, en nuestras vidas. Entonces, yo les deseo a ustedes que su noche de Reyes sea muy especial, muy mágica, y que a lo mejor no les traigan cosas, pero sí les traigan infinitas bendiciones, oportunidades y mucha, mucha salud. A ti, Leo, y a ti, Maro. Gracias, Muchas igualmente a ti, gracias, Jazz. muchas gracias. Igualmente a toda la gente que nos está viendo ahorita, que nos va a ver después, y la familia de toda la gente que nos ve. Y por supuesto, lo que más queremos y lo que más nos merecemos los mexicanos, y por supuesto, toda América Latina y todos los humanos, pues, es salud. Ya la brincamos, ¿no? Mal que bien, ya brincamos el 2020, vamos por el 2021, así que esta es la nuestra. Mi querido Leo, ¿nos vamos o qué? Vámonos ya, tengan excelente noche de Reyes y mañana excelente día de Reyes, que lo estaremos comentando a ver qué les traen a todos los niños que se portaron bien y a los que no se portaron tan bien, también que nos cuenten qué fue lo que le trajeron. Gracias, mi querida Yasmín, por la rosca, gracias Gracias, por Jazz. todo, de verdad. Qué linda sorpresa y gracias a ti por este programa tan bonito que salió y gracias a todos los que estuvieron aquí presentes en esta transmisión de los sobrevivientes. Gracias, Maro, gracias a ustedes. Hasta mañana. Les quiero mucho. Igualmente, feliz Día Chao. de Reyes, feliz Noche de Reyes. Bye bye. Adiós.